¿Qué tal estáis, familia de pescadores? Pues nada, mirad, estamos aquí otra vez, una jornada de egging en el mar. Esta vez nos acompaña Diego. Diego, el objetivo de hoy va a ser que él, Diego, pesque un calamar, al menos, uno, firmado, o dos, o tres, o cuatro. A ver, ¿no? Ya se verá. Por esta parte nos acompaña Josán. Hola. Josuke Kawakami. Aquí estamos, a ver si y aquí, Martín. ¿Eh? Martín también es el objetivo de pescar un calamar, ¿no? Martín Pescador, sí. Martín Pescador le llaman. Así que, nada, el mar está bastante tranquilito, el viento súper suave, las condiciones son perfectas para que puedan salir. Así que no me enrollo más, dentro vídeo. ¡Vamos! Hace un poquito viento de lateral, creo que esto es levante, diría yo. Pero luego se ve que en el parte meteorológico pone que se gira y soplará de norte. Que eso nos irá a favor para lanzar y llegar los metros que necesitamos, porque últimamente estamos tocando los calamares bastante lejos. Y hay que lanzar más. Hay que lanzar más y dejar profundizar más. También deciros que estos días había mucha corriente y hoy parece que no hay tanta. Y a mí me gusta cuando hay corriente. Vale, lo que os digo, caña hacia abajo, a esta posición. Esperamos que baje el pajarito 10 segundos. Y hacemos 3 jerks, así. ¡Diego! La punta liada. ¿Qué llevas? Bueno, aquí tenemos a Diego con el primer calamar. ¿Diego, qué? ¿Qué pasa, loco? Tienes que sacarlo, ¿eh? ¿Notas? Todo cuando llega aquí. Digo, cuando llega aquí. Que vas a perder el calamar. Cuando lo tengas aquí, Diego. Levanta, cierra carrete y levántalo. Levántalo ya. Para arriba. Más. Pero el carrete, aflójalo, loco. Está liado en el carrete, no puedo sacarlo, loco. Se me da una vuelta por aquí. ¡Ole! Martín, el primer calamar. ¡Ole! Ya está estrenado desde costa. El problema es que no nos da más que ahí, ahí está. Ahí está. Es un tubarro grande, loco. Tenemos a Martín, a ver si no me caigo. ¡Oh! ¡Qué bueno, Martín! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Para la luz, que si no, no se ve. Martín, loco. ¡Guau! ¿Qué te parece? Martín. Te voy a hacer foto ya, ¿eh? Te la hago ya, ¿eh? ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí, espérate. Nota de así, te hace la caña. ¡Tum! Ya está. Ya está. Sí. El churraco. Martín. Eso es, vamos. Ese José que lleva uno. Vamos. Vamos, José. No pierda el tiempo. Pues nada, chicos, llevamos el primer calamarcito.
Vamos a levantarlo. Vamos, vamos, vamos. ¡Fua del moco, eh! Lo he clavado. Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Lo dejamos en la piedra. ¿Dónde? No perdemos el tiempo, vamos a lanzar otra vez. No sé qué tiene este pajarito, ¿eh? ¡Diego! No sé qué tiene este pajarito, tío. Se tira allí, dice. Lo tenía en el fondo, José. Lo tenía en el fondo, tío. Bueno, no está mal, ¿eh? Bueno, llevamos otro calamar, chicos. Mira, por ahí viene. Yo creo que lo he robado porque viene de lado, creo, ¿no? ¿Eh? Se ha soltado, era una sepia, era una sepia. ¿La has visto, no? ¿Eh? Era una sepia, tío. Y cuando ha visto esto, se ha soltado sola. ¿Eh? Vamos, 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 vamos. Venga, va. Buena vaina, buena vaina. Ole, ole, ole. Buena vaina, ¿eh? Un poquito más grande que el otro. Sí, sí. Están ahí, vamos, vamos. Venga, va. ¡Ay! Estás triunfando, tío. Rincón del pescador. Vamos, 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 vamos. Bueno, no está mal este, ¿eh? Agáchate para sacarlo, Diego. Ahí, ahí, ahí. Bueno, la que ha liado aquí, el bicho. Toma, enséñalo, enséñalo, Diego. La gente, eso, vamos eso. Para allá. No te muevas así, te hago una foto así, que quedan guapas. Sí, 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 sí. Diego, puedes bajarte ahí, a sacarlo. ¿Eh? Espérate, ponte en este lado. Todo, todo, todo. Todo, este es grande, ¿eh? Guau, guau, Diego, es un tubo, ¿eh? Esto es un buen tubo, ¿eh? Es un tubo, loca. Loca, loca. Todo, mira cómo va, ¿eh? Va. Es el sifón. Saca el sifón fuera del agua. Ahí, 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 ahí. Eso es, tío. ¡Qué buena! Está bien pinchado. ¡Olé! ¡Dios, qué tubaco, loco! A verlo, ponlo, ponlo aquí en la cámara, Diego. Tú, ojo, ¿eh? ¡Ojo, eh! Enséñalo, enséñalo, enséñalo aquí, Diego. ¡Gente! ¡Dios! Quítate, quita, quítate la luz. Nos vemos aquí, que no estoy cómodo. Ahí, ahí, ahí. Bueno, gente. Buen tubo, buen tubo. Buen tubaco, ¿eh? Este sí. ¿Te hago foto? Este sí, fotaco. Venga, va. Pues bueno, familia de pescadores, al final se ha quedado muy buena noche. Yo me tengo que ir, que mañana trabajo. Y al final el objetivo se ha cumplido. Martín y Diego han podido conseguir sacar su primer calamar. Para la luz, Diego, si no. ¡Diego! ¿Qué? Bien, ¿no? Muy bien, tío. Buena experiencia estirando la caña y el equipo. Además ha sacado un buen tubo, ¿eh? Sí. Iremos superándonos. Sí, bueno, ya lo iréis viendo por el canal. Y aquí detrás tenemos a Josuke. ¿Cómo no? ¿Cuánto has sacado al final? Tres. ¿Tres? ¿Tú? Tres. Yo tres, el Diego tres y yo solamente uno. Bueno, es lo que hay. A veces se pierde más que gana porque he perdido dos puntos hoy. Y es lo que toca. Así que... ya. Así que no me enrollo más. Hacemos lo que más nos gusta, que es pescar y muchos likes.